Es un gusto saludar a nuestros dos invitados en este mediodía. Le vamos a dar la bienvenida a dos prestigiosos profesionales médicos aquí de la ciudad. Seguramente cuando muchos los vean ahora en cámara van a decir, uy, el doctor me atiende a mí, es mi médico. Le vamos a dar la bienvenida al doctor Esteban Eberlin, es director de la Clínica Modelo, acompañado en esta oportunidad por el doctor Fernando Fernández, que es socio gerente. Bienvenidos a la radio del Canal del Eco, ¿cómo nos encuentra la jornada? ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas tardes, Cecilia, buenas tardes, Andrea, ¿qué tal? Bueno, Cecilia, Andrea, queremos saludar a la audiencia también. Sí, por supuesto. Uno habla de la Clínica Modelo, un emblema en la ciudad de Tandil, y cuéntenos cómo surge esto, cuándo surge la clínica, cuántos años lleva ya brindando todas sus especialidades. Bueno, en primer lugar quería manifestar que estamos muy contentos, muy satisfechos y muy agradecidos también que a través de ustedes podamos llegar y en este canal a la comunidad. Bueno, voy a hablarles un poco de la clínica y de la pregunta que me hace Cecilia. Esta clínica va a cumplir 73 años de vida. Se fue fundada en el año 1948 por un grupo de cuatro profesionales, que los voy a nombrar brevemente, no a todos, doctor Cereceto, Martínez Goya, Gentile, Apaulaza, Salis, Vistali, que fueron los cuatro fundadores de la clínica. El objeto de ellos era, a idea del doctor Cereceto, que había visto en Estados Unidos, que agrupaban en un solo edificio, en un solo lugar, las especialidades para que el paciente no tuviera que recurrir o deambular por la ciudad buscando consultorios. Bueno, eso fue el origen, ¿no es cierto? Ese es el objeto. Algo que no había acá. Cosa que no había acá en Tandil. Después surgieron otras, por supuesto. Claro. Bien. ¿Y el edificio, perdón, doctor, el edificio fue construido para esto o ya funcionaba algo? Especialmente, es un edificio hermoso. Especialmente para eso. Y vi que estabas mostrando las fotos. Bueno, el edificio ha conservado su identidad, ¿no es cierto? Totalmente, su fachada. Hay una cosa, un detalle. En la foto vos ves la clínica y detrás de la clínica se ve cielo prácticamente. Sí, tal cual. Y si sacáramos esa foto el día de hoy, está llena de edificios atrás. Eso da la prueba de que lo que ha crecido Tandil realmente. Seguro, bueno, eso también viene, ¿no?, con los cambios, con el crecimiento, claro, con la tecnología, lo cual también la clínica se ha tenido que adaptar con el tiempo. La clínica también ha crecido, ha tenido nuevos consultorios, se han hecho quirófanos para la cirugía ambulatoria, en fin. Y hoy en día tenemos 42 profesionales permanentes y dos especialidades que no entran y que viajan de afuera. ¿Cuáles son? Tratamos de incorporar gente joven, gente con mucha inquietud y con gente que está ayornándose constantemente con los últimos adelantos de la medicina científica, acompañados también con un adelanto en la aparatología de última generación como medios, digamos, auxiliares de diagnóstico. Claro, no me parece menor el dato que nos da, doctor, porque, bueno, muchas veces las comisiones directivas, ¿no?, de personas que hace mucho tiempo que están allí, bueno, son como compartimentos estancos. Ustedes, al contrario, desde la clínica apuestan a esto, a la nueva sangre, a que la gente tenga esta claro, posibilidad de desarrollarse en la institución. Combinen la experiencia con la gente joven. Y calculé, Andrea, que desde el año 48 hasta ahora, de cuatro personas que eran, llevamos 40 y pico de personas, te das cuenta, prácticamente cubrimos casi todas las especialidades, sería muy largo nombrarlos a todos, en fin. Bien. Hemos conservado, sí, y creo que la vamos a seguir conservando, la fisonomía edilicia. Se ha agrandado, pero bueno, pero lo importante de esto es, creo que hoy inauguramos este ciclo de entrevistas o pequeñas conferencias que se van a hacer semanalmente con cada una de las especialidades de la clínica. Claro. Bien. Qué importante. Quería preguntarle al doctor Fernández,
Bueno, también desde su especialidad, que es la ginecología y la obstetricia, que doctor, has avanzado mucho en esto del parto respetado, has trabajado mucho en esa cuestión, pero ¿qué te voy a tutear porque estamos sí, ahí. Sí, como ¿qué sentís, digo, en esta clínica que le da al primero a los profesionales y después a los pacientes, ¿no? Algo que tiene tanta trayectoria como es la Clínica Modelo. ¿Qué le da a los profesionales pertenecer a este lugar? Bueno, sí, reitero el tema del paciente, se siente contenido por todas estas especialidades, pudiendo tener una atención integral. La accesibilidad al sistema, al pertenecer, tener la página en internet, el paciente tiene acceso a través de turnos online. Tenemos la historia clínica digital, que eso también nos permite intercomunicarnos a los colegas, claro, para realizar las interconsultas de los mismos. Y a los colegas, la clínica, como fue pensada para dispensar salud, tenemos 27 consultorios con salas de estar previas a la atención. ¿27? 27, sí, consultorios. Es un montón. Y las salas de espera pueden alojar un gran número de personas porque fue pensada para justamente poder tener la atención de gran cantidad de pacientes. La clínica puede llegar a pasar durante el día 300, 400 personas. Ajá. Sí. Un número importante. Y los profesionales cuentan además con un quirófano para cirugía ambulatoria, que sea remodelado. Exactamente. Uh-huh. Tenemos una sala de médicos, y de profesionales de la salud, y es bueno aclararlo de profesionales de la salud, porque en la Clínica Modelo no solamente hay médicos, sino que tenemos kinesiólogos, terapistas ocupacionales, odontología, bioquímicos, tenemos psicóloga, nutricionista, sí. Bueno, hay otras especialidades que complementan la atención de los médicos. Claro. Y bueno, los médicos sí cuentan con esta sala que digo que tiene capacidad para 30 personas y donde se realizan justamente las actividades sociales propias de la empresa y donde se hacen las mini conferencias o se tratan en Ateneo los pacientes con dificultades, donde nos juntamos los médicos para dialogar al respecto. Las asambleas y... Exacto. Claro. ¿Cómo se lleva adelante una institución durante tanto tiempo? También, bueno, viendo esto, que hay que adaptarse a los tiempos, que hay que hacer inversiones. ¿Cómo es el sistema de financiamiento de una clínica con los médicos, como socios, también en un país donde siempre tiene un contexto claramente complicado para todos? Bueno, la clínica... decíamos que es prestadora de servicios para la población de Tandil y sus alrededores, como bien mencionó el doctor Eberlin, y además le brinda servicios a los profesionales de la salud, ofreciéndoles el secretariado, todas las instalaciones de la clínica, tenemos lavadero central en la clínica, tenemos todo lo que tiene que ver con las habilitaciones, residuos patológicos, es importante este tema de las habilitaciones. Claro. Para estar dentro de las normativas que corresponden para la atención de algo tan importante como la salud. Sí, parece una obviedad decirlo, pero bueno, en estos tiempos nos hemos encontrado, nos enteramos de juicios, lugares donde se trabaja sin habilitación. Esa es la realidad también. Sí. No, la clínica siempre ha mantenido justamente desde un principio, todas se ha abocado a estar dentro de la normativa. Y ahora, los colegas, la financiación o la... es un sistema solidario porque la clínica, desde su fundación, no tuvo un espíritu de lucrar, sino que los fundadores, como bien lo manifestó el doctor Eberlin, formaron un conjunto de profesionales para dar esta atención y lo que buscaron es tener el edificio, tener la parte del secretariado. Claro. Y se encontraron con los gastos que había que afrontar. Y de esa forma lo que nosotros tenemos es un sistema de expensas. Ajá. Los médicos pagan esas expensas, que ahí está incluido todo lo que tiene que ver, imagínense, con la parte administrativa, atender todas las obras sociales, claro, el paciente llega, atender la parte telefónica, las redes sociales, y después, bueno, todo lo que hace a la mantención
de las instalaciones que estén en condiciones. Mantenimiento. Mantenimiento. Claro. Y bueno, y los, ya digo, se mantiene con las expensas que los colegas aportan y de esa manera se va. Es una sociedad prácticamente sin fines de lucro, diríamos, ¿no es cierto? Bien. Los aportes, como decía el doctor, que a modo de expensas, y con eso se pagan todas las los gastos, obligaciones. Los gastos para poder trabajar en un mismo edificio y con este espíritu de algo integral. De poderle ofrecer a la población algo que el paciente viene. Nos ha tocado en algunas experiencias de poder al paciente en un día que recorra distintos especialistas en controles médicos. Y eso, bueno... Todo coordinado, digamos. Todo coordinado. En algunos casos se han hecho de convenios de forma tal de que el paciente se combina con un laboratorio, así que se le hacen los análisis, se le realiza la atención al médico clínico general, si hay que hacer algún especialidades, estudio de imágenes, cardiólogo. Claro, está todo contenido. Por eso también es muy, bueno, muy requerido gente de la zona, Ayacucho, Azul, o la variedad, que vienen a atenderse a la Clínica Modelo. Hemos pasado una pandemia que aún no ha terminado, pero tiempos muy complicados, muy difíciles. Digo, esto que contaban de los pasillos enormes, de los lugares, también facilitó que mucha gente que iba porque necesitaba tuviera la seguridad que no iba a esperar afuera. A ver, fue difícil, pero también supieron contener estos momentos. Sí, se ha conservado el protocolo, digamos, y gracias a Dios ha funcionado muy bien. Claro, 400, 500 pacientes diarios que la clínica tenía antes de la pandemia, bajó drásticamente durante la pandemia, lógicamente. Y ahora se está recuperando bien, siempre conservando los protocolos de naturales, ¿no es cierto? Que el barbijo, que el alcohol, la distancia, en fin. Pienso que esto... Está ahí. Así ustedes también, ¿no? Todos los profesionales tuvieron que acostumbrarse a una nueva manera también de atender a los pacientes, a los que muchas veces hay que ocultarlos, hay que tocarlos. Digo, ¿cómo se vivió eso en pandemia? Sí, claro, claro. Hay especialidades, por ejemplo, mi especialidad otorrino. Claro. Está directamente justo con el foco infeccioso del paciente. Y siempre le digo a mis pacientes, por este sillón de otorrino han pasado muchos positivos. Y gracias a Dios, yo nunca me contagié y, bueno, por supuesto estoy vacunado y demás. Sí, pero... quería hacer mención justamente de que tenemos la oportunidad de, como uno de los más de los prestadores de medicina de la ciudad, de recomendarle a la población la vacunación. La vacunación. Es muy importante. Sí. De alguna manera, esta batalla de lo que se va logrando contener es gracias a la vacunación. Es llegar antes del problema, es realmente darle un capital al niño, a la persona de mediana edad y a toda la población en general. No olvidarse que con las variantes que se están instalando, no sabemos hasta qué punto quién va a ser más vulnerable más adelante. Si así fuera, el tema de la vacunación nos parece que es para destacar y recomendarla, ¿no? Ya para ir terminando esta linda charla y después, como bien nos decían, vamos a ir semana a semana conociendo las distintas especialidades. ¿Con qué sueñan, cómo ven la clínica a futuro? ¿Cómo se le imaginan a unos años? Bien, continuo crecimiento, con voluntad de seguir adelante. ¿Verdad, doctor? Claro, se van produciendo cambios. La medicina, en otras épocas, el médico venía con una energía de un comportamiento de un poquito más individualista. Hoy trata de integrarse tal vez más en relación de dependencia. La clínica mantiene por ahora, los profesionales no están en relación de dependencia y tienen una autonomía muy importante. Pero han sabido convivir y aunar normativas que les permiten trabajar en conjunto manteniendo su independencia. Claro. Eso es muy importante porque les permite
entablar contacto con las distintas obras sociales o agremiaciones o el círculo médico, los lugares de internación, sin estar presionados o obligados a trabajar de una determinada forma en particular. Cada cual, de acuerdo a su saber y entender, actúa con su formación, con sus principios. Por supuesto que hay una normativa general que nos permite convivir y, gracias a Dios, y no quiero dejar de mencionar, tenemos un grupo humano muy bueno de los profesionales que estamos hablando y del personal de la clínica modelo. El personal, o sea, el administrativo de maestranza, que nos mantiene, o sea, tienen una fidelidad a la empresa, tienen un afecto por la empresa y nos hace sentir a todos muy contenidos y con un muy buen clima de trabajo. Un pequeño concepto más. Es muy importante recalcar entonces este ciclo de entrevistas semanales que cada especialista va a exponer de su especialidad, información de su especialidad, en forma sintética, concisa y didáctica. Seguro, y contestando algunas de las preguntas que puedan surgir, ya hay hasta una pregunta para el doctor, mirá, para el doctor Berlín. La última pregunta, por lo menos de mi parte, es, no sé si doctor Fernández, usted estuvo presente porque se ha presentado, y interpreto en el Zoom del hospital, lo que será un proyecto de plataforma digital para todo lo que es la salud en Tandil. Estamos hablando de la posibilidad de, bueno, de que de todos los datos de un paciente, ya sea si se atiende en lo público o en lo privado, puedan estar aunados y contenidos también. La historia clínica. La historia clínica también. Claro, eso, la clínica, en la clínica modelo, hace unos cuantos años, empezó a trabajar en el tema de la historia clínica digital, para que es otro de las formas de estar integrado. Ya hablamos de la accesibilidad por turnos online, y estas plataformas que tiene la clínica se van a tratar de compatibilizar con la del Sistema Integrado de Salud y con los otros efectores que tiene Tandil de salud, de forma tal de que el paciente vaya a cualquier lugar donde se haga atender, pueda contar con los datos de todas las instituciones. Eso es fantástico. Así que apoyamos esa idea y vamos a ir dando los pasos para que se concrete, ¿no? Muy bien. Chicos, agradecerles muchísimo. Bueno, este primer encuentro que será sin dudas el comienzo de muchos más y bueno, ir conociendo más en detalle a cada una de esas personas hermosas, como recién nos contaban, que integran la clínica modelo. Nosotros muy agradecidos al canal y bueno, y a Cecilia y a Andrea, seguramente. Bueno. Sí, agradecerles la atención y bueno, y hasta cualquier momento. Gracias, bueno, muchas gracias. Ya lo tenemos al hijo habitualmente, ahora al padre, la verdad, impresionante. Bueno, le agradecemos muchísimo al doctor Esteban Eberlin, director de la Clínica Modelo, y al doctor Fernando Fernández, socio gerente. Estaremos, bueno, todas las semanas, como bien describían ellos, con un especialista distinto, contándonos las novedades, todo lo que surja en relación a esa especialidad médica y también la posibilidad de que los oyentes, si tienen alguna pregunta previa, bueno. puedan contarle aquí y luego sacar un turno y por favor vayan a ver hoy, al médico. Hoy muchos saludos. Sí, de muchos. Pacientes, muchos. Que van, ay, mi doctor me atendió. Bueno, hay muchos mensajitos de este estilo.